Lo primero, chicos, ¿qué se siente al subir a un Within Center lleno de gente y que se sepan vuestras canciones como guerrera? Pues es lo que decía antes, es como un estadio esto, ¿no? Es como sentirte Cristiano Ronaldo, ¿no? Me gusta. CR7. Bien, bien, la verdad que excitante. Y vuestra colaboración, la verdad, es algo que os pedían siempre, os pedían muchísimo. ¿Cómo surgió? Pues cuéntalo tú, ¿no? No, a ti se te da muy bien contar esa historia, la verdad. Dela y Antonio tenían unos cuantos temas que querían que produjésemos Alice y yo, que terminásemos de redondear. Y uno de ellos era el Guerrera este, que era una versión mucho peor que había antes, mucho más fea. Eso es discutible. Y entonces yo pues arreglé un poco el tema, ¿no? Digamos que le di el toque de magia y lo acabamos sacando. En verdad estábamos hablando para hacer muchos más temas, teníamos muchos pendientes, pero justo ese, que él en principio iba a ser para su disco, a mí fue como el que más me gustó. También Alice, que es mi productor, fue el que más posibilidades le vio como para terminar entre los dos. Y se acopló. Y me hice un huequito y ahí está, Guerrera. Luego imaginad que Televisión Española os pone un contrato sobre la mesa para ir a Eurovisión con la música que queráis. ¿Qué diríais y qué llevaríais a Eurovisión? El contrato lo tienen que hablar con mi representante, claro, correcto, lo primero. Sí, si hay buenos números, yo estoy dispuesto a hacer algo bonito, la verdad. Yo sí, yo, vamos. Sí, hay, pero es que los números, no sé, Televisión Española, el presupuesto Televisión que tendrá Española ahora mismo. Televisión Española está por unos malos momentos ahora mismo, la verdad, sí, pero bueno, que yo creo que tiene. Más que tú y que yo tiene. Eso sí. ¿Cuál sería vuestra propuesta? Si fuéramos Eurovisión. No sé qué haría, la verdad. ¿Algo parecido a Mala Mujer o...? Ese tema es muy feo, algo más como Guerrera. Sí, algo más. No algo sé, más la verdad, me tengo que ver en la situación y además no le voy a dar pistas a la gente, ¿no? Para que se presente con el tema. Es un género que no se ha visto en Eurovisión hasta ahora, sería como algo muy nuevo. Sí, ¿no? Una apuesta fuerte. Es que yo creo que en general Eurovisión, con todo mi respeto, debería, ¿no? Como renovarse, ¿no? Sí, no, un poco, que sea más emocionante, ¿no? Que esté ahora porque va la Amaya, que todo el mundo la quiere, pero si no. ¿Qué os parece la propuesta de Amaya y Alfred este año? Yo no la, no, o sea, no he escuchado la canción, pero que vayan esta parejita, pues muy bien, ¿no? Le va a venir muy bien a los números de Eurovisión, yo creo, es un bombazo para ellos. Entonces, no habéis visto la puesta en escena ni nada, pero ¿cómo creéis que van a quedar? Siendo España, el historial que tenemos en España y a lo mejor siendo ellos dan la sorpresa, ¿cómo pensáis vosotros que van a quedar? Pues hombre, sinceramente, no tengo ni idea de lo que va a votar toda Europa. Pues no, no tengo datos, pero van a quedar muy bien. Porque ¿cuál son de la, hombre? Un 7. ¿El 4? No. ¿Cuántos son en total? 26. Ah, no, entonces mejor. La Amaya. La Amaya, el 4. Venga, el 4 que lo ha dicho él. El 4. ¿Pero quién ha apostado ahí? Europa. El resto de europeos, espero que no sean los españoles diciendo que van para abajo. Bueno, eso se verá, hay que jugar, esto es 11 contra 11, partido a partido. Pues muchas gracias, chicos. Hasta luego. Vale.